Muy buenas, bienvenido al canal. ¿Te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres? ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses? No te preocupes, el Tito Black te trae la solución y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal. Sí, totalmente a gusto del consumidor, cualquier skin que pidas podrá ser tuya. Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal y dejar abajo en los comentarios vuestro nick in-game, vuestra ID y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador. Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos dentro con el vídeo. Muy buenas a todos, socios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas chicos, hoy os traigo por aquí la todopoderosa joyita mensual y comenzamos el 2021 con la tier list de enero de 2021, obviamente, no va a ser de 2022, ¿no? Y bueno chicos, primera tier list del año, la verdad esta diría que está bastante actualizada o bastante en concordancia con lo que es el juego realmente, teniendo en cuenta teniendo en cuenta que la última tier list que tuvimos en cuenta fue la de diciembre. No llegó a estar del todo actualizada, de hecho creo que ni siquiera sería Benedetta, no se tendría en cuenta Matilda. En esta tier list, si se tienen en cuenta a estas dos, ¿vale? Y todo el tipo de cosas, todos los últimos parches, porque de hecho en esta sí se tiene en cuenta el parche grande que entró y que tuvo bastantes cambios en el juego. Y pues bueno, en definitiva, eso chicos, esta tier list tiene en cuenta muchísimas cosas, está muy actualizada. No ha cambiado tampoco mucho el meta desde finales de diciembre que salió más o menos la tier list. Así que bueno chicos, nada más, vamos a proceder a comentarla. Y nada, por aquí os adjunto el punto número uno, el cual nos otorgan los héroes que van desde el rango C hasta el rango A en función de cada rol, ¿vale? Iremos comentando las concordancias que hay, sí o no, si es real, si no es real, en función del meta, ¿vale? Así que bueno chicos, nada más, comenzaríamos por el rango C de ADCs, en el cual tendríamos a Moskov y tendríamos a Leslie. Sí, es cierto que Leslie esta season, no sé por qué, no me preguntéis por qué, pero a Leslie ya lo vemos en el top global, pero es que mucho me dijisteis en el top global de Leslie Black, es que has cogido a la top global mala. No, sinceramente no, chicos. De hecho, la segunda top global que cogí era la mejor que había del mundo prácticamente, y no es el hecho de que haya cogido las top global malas o tal, no, es que estaban jugando así, es que me tiré muchas horas casteando a Leslie top globales y no pasaban de ese nivel. O sea, antes yo me acuerdo que en otra season habían Leslie top globales que eran muy buenas. No sé si es cosa de que ha llegado Wild Rift y mucha gente ya directamente no juega a Mobile Legends. No sé si es por eso o por qué será, pero os juro por Dios que en cuanto a Leslie no había nada mejor. Os juro por Dios que estuve muchas horas buscando, y si te ibas más para abajo en la lista de los top 10, eran peores todavía, mucho peores. O sea, era una puta locura, o sea, eran leyenda o cosas así los que estaban en el top 50 para abajo, una puta locura. Entonces chicos, Leslie, yo he llegado a la conclusión de que no sé si son los buffs y nerfs secretos de Moontoon. Ya sabemos que tenemos la teoría de que Moontoon hace buffs y nerfs secretos, pero estaba muy, muy floja, así que concuerdo esta vez con el rango C para Leslie. Por Moskov, ok, lo dejamos en el rango C hasta que le llegue el reward y poquito más. No hay nada más que comentar, el reward tiene pinta de que va a ser muy bueno, pero a priori lo dejaría en C por si acaso, porque no sabemos cómo va a acabar después de esto. Luego con todo el rango C de combatientes tenemos a Sun, estoy totalmente de acuerdo, hasta que no le caiga un reward se queda ahí. Martis, bueno, hace poco vimos a un top global, bueno, en el top global Fanny, dentro había un top global Martis también y juego de puta madre, pero bueno, eso son cosas que pasan, el que tiene manos y punto. Pero bueno, a nivel general, pues sí, Martis se utiliza poco y tampoco está muy fuerte, así que rango C. Minsithar, pues bueno, yo lo veo ultra, super infravalorado, o sea, la última vez que tiene es el ultra counter de todo el juego. Pero como no lo sacan en competitivo, pues si no lo saca con Lemon en competitivo, pues la gente lo utiliza, es así de sencillo. O se utiliza en competitivo o no existe. Así que bueno, Minsithar se queda ahí, aunque yo creo que de manera injusta. Y luego rango C para Dairoth, ¿vale? Para Dairoth, que bueno, sí, rango C, la verdad es que sí, ya tiene un daño brutal, pero el problema de Dairoth es que solamente tiene eso, o sea, en un rango medianamente alto lo fulminan a palos y al final se convierte en un niño que va por ahí fideando a todo el mundo. Así que bueno, nada más que convertir del rango de combatientes, pasamos al rango C de magos, Vexana. Vale, ok, Vexana siempre está ahí, así que bueno, Vexana, ahí te quedas, hasta que no te toquen algo, ahí te quedas. Bellerick lo subiría un escalón después del reward. Después del reward podría considerar, visto a Bellerick
algunos top globales, algunas squad top globales. La verdad, está bastante mejor. Así que yo lo subiría a rango AB más o menos, aunque creo que le falta aún bastante para llegar hasta roto. El problema de Bellerick es que es muy lento, es el principal problema de Bellerick. Así que yo personalmente creo que, bueno, que Bellerick rango sube a B o A y ya está. Y luego tendríamos a Faramis, ¿vale? Tendríamos al todopoderoso Faramis, que bueno, está ahí, simplemente existe y está en rango C. Nadie lo utiliza, nadie nada, así que bueno, ahí se queda Faramis, punto, no hay nada más que hablar. Luego por otro lado tendríamos en el rango B a Clint, a Irithel, a Kimi y a Granger, de entre los cuales con todo concuerdo. De hecho es más, si alguien puede salir de ese rango y ponerlo en rango A sería Clint. Granger está muy mal, muy mal. Granger está jodidamente mal. Kimi está igual, le han metido un buff, pero de momento sigue sin utilizarse. Irithel, pues ahí está, sí, tiene un late de la hostia, pero para que llegue el late tiene que fidearla. Bueno, eso sí digo una cosa, Irithel en Asia es la polla. O sea, las Irithel de Asia tienen unos win rate y unas cosas brutales. Pero en el resto del mundo Irithel, o sea, ni existe. Pero en Asia hay una Irithel que tú te quedas flipando, que dices, vale, ok, ¿por qué no vas a ganar en competitivo? Pero bueno, quizás Irithel y Kimi las podrían subir al rango A. El resto los dejo a Granger y a Kimi en rango B, los han jodido vivos, así que rango B. Nada más, por otro lado pasemos al rango B de combatientes, el cual tenemos a Balmon, a Vayne, a Lapu-Lapu, a Aterisla y a Argos, el cual yo pondría a Aterisla en el rango A. Creo que ha mejorado bastante con el buff. Y luego por otro lado pondría a Lapu-Lapu en rango S mínimo por el gran brutal desarrollo que ha tenido después de su reward. Ya lo hemos visto en los torneos, en los internacionales, en el invitacional, en los competitivos. Próximamente lo veremos, nada, aquí en enero lo veremos ya mismo. Pues eso chicos, tendremos a Lapu-Lapu Umpa-Lumpa por aquí y en el rango S. Es cierto que le queda un nerf, pero no creo que sea suficiente para bajarlo mucho más. Así que rango S yo pondría para Lapu-Lapu, pero con mucha diferencia. Lo único que pasa es que está en rango B porque la gente no utiliza Lapu-Lapu, no por otra cosa. Luego en el rango B de asesinos tendríamos a Hayabusa, al cual pues yo siempre digo lo mismo. Bien utilizado, Hayabusa es un rango S plus. Mal utilizado, sí, es un rango B. Si eres un manco como yo que no sabe utilizar bien a Hayabusa, pues es un rango B. Si eres el puto amo como el maestro Chiyor, como Chiyor Senpai, como Shin de RRQ o lo que sea, pues sí, eres un rango de la hostia con Hayabusa, es que no hay más. Así que nada, concuerdo con el B por el tema de que la mayoría somos unos magos con Hayabusa, pero los que son pros son mucho más rango, obviamente. Luego rango B de magos tendríamos a Nana, tendríamos a Odette y tendríamos a Luo Ji, de la cual Luo Ji yo creo que debería estar por lo menos en rango A+, por lo menos, con el buff que le metieron el último. Así que creo que ahí está mal ajustado, el resto sí, creo que están bien en rango B. El rango B de tanques, pues bueno, tenemos al Panda y tenemos a Johnson, de los cuales el Panda no sé qué coño hace ahí, salvo la final de la MPL, no sé qué cojones hace todavía ahí. De hecho es más, los Pandas se han popularizado un montón en el alto elo de tanques, pues después de lo que pasó, la gente empezó mucho a utilizar al Panda y no sé por qué cojones está en rango B. Debería estar en rango mínimo, por lo menos S, debería estar en rango S el Panda y no sé qué coño hace ahí, pero bueno. Johnson sí que sí, rango B. A menos que el óxido nitroso que le han metido en el reward sea la puta polla y sea tan bueno que haya que bueno, haya que dejarlo en, pues bueno, que haya que subirlo o lo que sea. Yo de momento dejaría a Johnson en el rango B. Veremos qué pasa con su óxido nitroso y ya iremos valorando. Por otro lado tendríamos el rango B de supports, que bueno, tenemos a este, sí, tenemos a Rafaela. Y pues bueno, en fin, es que qué vas a decir de esto, si es que ya está, están ahí, son supports, pero los supports no se utilizan en el meta. O sea, este no se utiliza. Rafaela, puntualmente alguna vez en competitivo y cuando la han sacado, por lo general ha salido bastante regular sacarla, así que ya está, it's ok. Nada, ahí se quedan los supports muriéndose de risa y ya está. Pues bueno, después de esto pasaríamos al rango A de ADCs, en el cual tendríamos a Carry, tendríamos a Cloud. De entre los cuales, pues bueno, ya lo he dicho mil millones de veces. A ver, Cloud está mucho mejor como side laner, se utiliza mucho como side laner, incluso como carrilero jungla y funciona muy bien. De hecho, puede estar en un rango S perfectamente como carrilero jungla, funciona muy bien, ya lo hemos visto en el top global. Y Carry debería estar siempre de manera permanente en rango S por el tema de que es un matatanques y en cuanto te saca una composición en la cual tengas una doble tank o algo similar, una doble tank, aunque sean combatientes que luego van tank,
una Gilda, por ejemplo, lo que sea. En definitiva, tienes que llevar una carry, sí o sí o sí. Carry seguirá siendo útil por los siglos de los siglos, amén, y punto. Y ya está. Así que carry rango S, porque sí, porque es una matatanques. Cloud rango S, porque como side laner o como carrilero jungla funciona de puta madre. Aunque lo hayan nerfeado de últimas, está de puta madre. Luego, por otro lado, pasaremos al rango A de combatientes, en el cual tenemos a Zilon, tenemos a Alpha, tenemos a Leomor, tenemos a Exvor y tendremos a Guinevere, de entre los cuales no concuerdo con Guinevere. Últimamente está muy bien, el alto elo le están reventando mucho y creo que debería estar en un rango A plus o inclusive rango S. No S plus, eso es demasiado, pero sí rango S por lo menos. Y Alpha, pues bueno, últimamente está bastante mejor, así que it's okay, ¿vale? Alpha está mejor, it's okay. Bueno, luego tendríamos en el rango A de asesinos a Saber, a Hanzo y a Karina, de entre los cuales, pues sí, concuerdo con que todos están en un nivel intermedio. Todos están en un nivel intermedio. Ninguno se utiliza a nivel muy pro. Ninguno se utiliza tampoco en muy bajo. Bueno, sí se utilizan bajo elo. Pero bueno, rango A para estos tres y poquito más. Lo veo bien. Guay, Gucci. Luego, por otro lado, rango A de magos tendríamos a Gore, tendríamos a Aurora, tendríamos a Harley, tendríamos a Valir y a Lilia. De entre los cuales, pues bueno, Valir para mí debería ser rango S plus de manera permanente, por lo útil que es en competitivo y nada. Pero lo sigue teniendo el rango A porque la gente no lo piquea, punto, no por otra cosa. Así que nada, yo diría rango S plus para Valir de manera permanente, a menos que le caiga un nerf muy gordo. Y pues nada más, el resto sí están bien, más o menos por ahí. Rango A de tanques tenemos a Tigreal, tenemos a Minotauro y tendremos a Grok, aunque Grok creo que va a subir con el último buff, por lo menos a rango A plus. Tigreal debería ser rango A plus S, se utiliza muchísimo en competitivo, tiene alto elo y es muy útil. Y Minotauro, pues bueno, aunque le hayan metido un buff en los últimos meses, creo que todavía le falta mucho, así que bueno, se queda en rango A. Luego, en cuanto a rango A de apoyo, pues bueno, Kaya sí ha recuperado un poco, pero sí, rango A, ok, si lo quieres poner a nivel intermedio, vale, pero Kaya está bastante mal. Y bueno, nada, chicos, después de esto pasaríamos al punto número 2, ¿vale? En el cual tendríamos el rango A plus de ADCs, tendríamos a Milla, a Bruno, a Layla y a Hanabi. De entre los cuales quiero destacar una cosa: Bruno rango S plus ya. Bruno rango S plus ya. Os lo digo yo, chicos, sabéis que muy pocas veces, bueno, que debo decir, creo que nunca he fallado con mis predicciones sobre el meta cuando he dicho: este héroe va a ser S plus, este héroe lo vas a ver en competitivo dentro de muy poco. Diría que nunca he fallado cuando he dicho algo tan seguro. Con Luo Ji lo dije, con muchos otros lo he dicho y ha terminado pasando. Lo has visto en competitivo, lo has visto en alto elo, lo has visto en todo. Y Bruno es uno que se está reventando en el muy alto elo. Se está reventando mucho como carrilero jungla. Se está reventando muchísimo a Bruno y es muy rentable. Desde el último buffo que le metieron lo están inflando los más grandes de Mobile Legends. Lo están reventando, chicos. Bruno rango S plus lo vais a ver en este mundial de Mobile Legends a reventar. Os lo estoy diciendo, lo vais a ver. No os vais a parar de verlo. No vais a parar de verlo, lo vais a inflar a ver. Y lo vais, y bueno, ya lo veréis. En fin, ya veréis, de hecho es más, Bruno va a ganar el mundial de Mobile Legends. Me mojo, Bruno va a ganar el mundial de Mobile Legends. Y os vais a acordar, lo va a ganar. Está muy roto el hijo de puta, de verdad. Y bueno, y el resto pues eso: rango A plus, Milla A plus, Layla A plus y Hanabi A plus. Aunque bueno, Hanabi lo mismo podría estar en A, tampoco, pss, en fin, está un poco ahí haciendo bulto. Luego pasamos al rango A plus de combatientes, en el cual tendríamos a Lucar, tendríamos a Aldous, tendríamos a Freya, a Zamus, a Badan y a Sylvana. Dentro de los cuales me gustaría destacar a Zamus, que podría estar en S, pero bueno, tampoco es una cosa descabellada tenerlo en A plus, porque ha bajado un poquito el nivel, la verdad. Pero bueno, sigue siendo muy útil en el 5Q y en el competitivo, así que bueno. El resto, pues sí, en A plus están bien, no hay nada más que decir, aunque bueno, me gustaría observar un poquito Aldous con los últimos buffs que se le vienen. Luego en el A plus de asesinos tendríamos a Natalia, a Gusion, a Selena y a Fanny, dentro de los cuales me gustaría destacar que Natalia es un rango S plus, es muy claro, no sé qué coño hace en A plus. Natalia es un rango S plus, de hecho es de lo más baneado a nivel de alto elo. En alto elo Natalia es de lo más baneado, así que no sé qué coño hace en A plus. Pero bueno, Natalia A plus según esta tier list, S plus según el criterio de la punta del Lepe de Black.
Y ya está, el resto pues sí están un poco flojetes, a excepción de que, bueno, sí, Selena es A+, pero utilizada en la mid lane como asesino support, es un S+ también. Para mí es un S+, lo que pasa es que, bueno, no se tiene tanto en cuenta Selena por los últimos nerfs que cayeron en los últimos meses. Pero Selena sigue siendo una plus como support mid, y ya está, no tiene más. Luego, por otro lado, tendríamos en el rango plus de magos a Cyclops, a Veil, a Lurox, a Harith, a Cecilion y a Kadita, de entre los cuales me gustaría decir que, bueno, es que realmente Harith, Veil, Cecilion y Lurox, todos esos cuatro podrían estar en A+ perfectamente, especialmente Lurox, con la reventada que ha pegado en el invitacional. No sé ni cómo no le han puesto ese plus, está muy claro que está muy fuerte en el meta en el que estamos actualmente. Es cierto que la han nerfeado, sí, la han nerfeado, pero creo que aún así sigue estando absolutamente fuertísima Lurox. Cecilion, te llega el late, te parte la boca, pero bueno, tiene que llegar el late también. Y Harith, pues bueno, lo hemos visto mucho en el Invitacional. Ha sido uno de los principales carrileros de games en el Invitacional. Y creo que se merece estar en el S+. Es cierto, es uno de esos héroes que tienes que tener muchas manos para que te salga rentable. Si no, pues es una plus, sí, claro. Pero bueno, para mí están bastante fuertes y deberían estar en S o en S+. Deberían estar repartidos por ahí. Así que bueno, en cuanto a la plus de tanques, tenemos a Franco, a Gatot, Kaxa y a Baxia. Aunque bueno, Baxia podría estar perfectamente en rango S o S+. Pero perfectamente, de hecho en competitivo nunca he dejado de utilizarse. Pero en fin, como la gente no utiliza al héroe o no le gusta, pues simplemente lo ponen a plus porque no es tan utilizado. Pero sí, Baxia es un S+, muy claro. Luego por otro lado tendríamos en la plus de apoyos, de supports, tendríamos al pollo y tenemos a Carmilla. En fin, no se utiliza ninguno competitivo, no se utilizan en alto elo tampoco. Carmilla siempre está muy fuerte y no se ha utilizado ni por esas. Ok, venga, vale, existen y están ahí. Los supports, realmente ni os miráis, es que no se utilizan, no se utilizan supports ya. Luego por otro lado en el rango S tendríamos a... En el rango S de ADCs tendríamos a Jisun Shin, que realmente es un asesino para mí. Y sí, estaría en rango S si fuera asesino, tanto como ADC asesino, como que de considerar al rango S. Wanwan rango S, de sideliner sale muy rentable, así que sí, rango S para Wanwan. Y Popoli Koopa, que últimamente ya no los veo tanto ni como supports en la mid lane, ni como ADCs. Pero bueno, están fuertes, sí, están fuertes, pero la gente en el meta actual no lo utiliza. O sea, están fuertes, pero en el meta actual no llega a encajar del todo Popoli Koopa, así que se quedan un poquito al margen y nada, ahí están. En ese plus fuertes, pero no salen rentables en el competitivo. Después de esto pasaríamos al rango S de combatientes, el cual tendríamos a Chou, tendríamos a Ruby, tendríamos a Jaungead y a Masha. Y bueno, Ruby para mí sería claramente un rango S+, lo ha demostrado ya en competitivo. Es súper útil, súper súper útil. No paramos de verla en la side lane en competitivo durante todas las semanas de Invitacional y de MPL. Así que bueno, yo no sé qué más les hace falta para darse cuenta de que Rubí es un claro S+ en el meta actual. Encima tiene el mejor desde todo el juego, no hay nada más que hablar. Luego por otro lado tenemos a Jaungead, que debería estar en S+ también. Está muy roto en la mid lane como support tanque y también en la side lane como simplemente combatiente. Y ya está. Y luego Chou también y Masha también. A ver, depende mucho de la situación, pero es que estos cuatro podéis tener en ese plus perfectamente. Están muy rotos, están muy rotos. Masha, incluso aunque la gente no se lo crea, es muy baneada en competitivo por el split push que tiene. Pues eso. Y Chou, pues ahí lo tienes. Que nada, que ahí está. O sea, Chou realmente es un S+ eterno. Lo manejas bien y eres el puto amo, no tiene más. Ya está, así de claro. Así que bueno, un tanto inconclusa la parte de combatientes, cualquiera podría ser ese plus de ahí y ya está. Luego por otro lado tendríamos a Lancelot en el rango S de asesinos, a Benedetta y a Matilda, dentro de los cuales pues Matilda S+ casi perfectamente, está muy descompensada. Creo que le hace falta más nerf para bajarla a rango S, o sea, te llevas una Matilda side lane y es una puta locura, ya lo hemos visto. Benedetta sí, rango S claramente, porque va a bajar muchísimo con el nerf que se le viene. Y Lancelot, pues bueno, sí es muy de alto elo, pero luego, yo que sé, la gente normal tampoco lo utiliza muy bien. Lancelot, rango S+, estaría oscilando entre esas dos. Depende de las manos del que lo utilice. Y ya está. Luego en el rango S de magos tendríamos a Udora, tendríamos a Kagura, tendríamos a Zaz, tendríamos a Esmeralda y tendríamos a Chanyu. De entre los cuales, sí, está bien, está bien. De hecho, concuerdo
mucho con esta parte. No suelo concordar con la parte de magos, pero concuerdo con rango S para estos 5 magos. Sí, concuerdo. Rango S con estos 5 magos. Muy fuertes, tampoco exageradamente tan fuertes como por ejemplo Lunos, que no sé qué hace que no está en rango S Plus. Pero bueno, están muy fuertes. Rango S para estos 5 y ya está. Incluso diría que tienden a estar bastante equilibrados estos 5. Luego rango S de tanques tendríamos a Lolita y tendríamos a Hylos. Que bueno, realmente ambos, porque todo el mundo los tiene y se utilizan muchísimo en medio elo, por eso está en el rango S. Lolita desde hace ya tiempo que en rango S no está, no se utiliza en competitivo nunca. Y Hylos, pues eso, tampoco se utiliza mucho en competitivo, pero los tiene tanta gente, utiliza tanta gente a nivel medio elo, que se ponen en el rango S simplemente porque son muy utilizados. Pero no es que sean los mejores tanques. Y luego rango S para Ángela, que bueno, sí, diríamos que de los supports es la que se ve, la única que se ve en competitivo. Ángela es la única que se ve en competitivo desde que lo empezó a llevar Rekt de Sidelaner. Y bueno, ahora, pues bueno, sí, está fuerte. Sí, se utilizan muchas estrategias. Ángela está fuerte y de hecho sería la única support que yo dejaría en rango S Plus actualmente. Y luego por otro lado tendríamos en el rango S Plus de ADCs, tendríamos a Brody, el cual concuerdo, Brody está absurdamente roto y lo seguirá estando a menos que le hagan un nerf considerable. Y luego tendríamos a Bruno, ¿vale? Que deberían de subirlo a S Plus ya de ya. A Bruno habría que subirlo a S Plus ya de ya. Ya lo he dicho, está muy roto, así que bueno, S Plus serían de ADCs, Brody y Bruno, ya está. Los dos empiezan por la B. Rango S Plus de combatientes, Hilda, ok, perfecto. Yuzhong, ok. Khalid, estoy empezando a dudar, pero ok. Y el que yo bajaría sería a Roger. A Roger lo bajaría de rango S Plus a S. Está muy fuerte, pero no es ni de lejos lo que era antes del nerf. No lo es, no lo es, no lo es, creedme que no lo es. Así que yo bajaría a Roger del rango S Plus y lo bajaría a rango S. Y si no, creedme que dentro de muy poco lo van a bajar. Rango S Plus de asesinos, tendríamos a Hellcart y tendríamos a Lim. A ver, Lim, te lo utiliza una persona normal, un mortal como tú, como yo, como el resto de jugadores. Lim sería el rango S, ha bajado después del nerf por la cantidad de energía que la requiere y que te quitan. Por todo, hasta por respirar te quitan energía ya con Lim. Pero probablemente lo coja un tío como Albert o como algún profesional de alter ego. Y muy probablemente pues te haga un 8. Por menos energía que le dejes de recuperación, te va a partir la boca un pro. Y eso es así, punto. Así que bueno, Lin entre rango S, S Plus lo oscilaría ahora mismo en función de si eres un profesional o si eres un paquetilla como yo. Y luego Hellcur, rango S Plus. O sea, Hellcur es S Plus. O sea, es que da igual lo que le hagas a ese tío. Hasta el día en el que le quites el Silence de manera definitiva va a ser un S Plus. O sea, no hay más. No hay más. Hasta que no le quites el Silence, Hellcur va a ser un S Plus. Y luego, por otro lado, en el rango S Plus de magos tendríamos a Liz y a Fasha. A Liz muy infravalorada en Occidente, en Europa y en América. Ultra infravalorada. A Liz. Pero en Asia es lo que más lo revienta. De hecho, es más, en competitivo no lo veis, pero se banea muchísimo a Liz. Muchísimo. Por otro lado, Fasha, que bueno, claramente S Plus siempre lo ha sido y siempre lo será. Así que bueno, bastante claro este S Plus, no tenía nada de dudas. Y luego por otro lado tendríamos el rango S Plus de tanques, en el cual tendríamos a Uranus, a Varas, a Andras y a Kufra. Entre los cuales, pues bueno, Kufra S Plus, a pesar de los nerfs, S Plus sigue siendo. Atlas S Plus, obviamente la ultimate, por la ultimate nunca dejará de ser S Plus. Hasta que el día que le quiten la ultimate nunca dejará de ser S Plus. Barat, por más que lo nerfean, sigue siendo una puta mole gigante imparable. S Plus. Uranus, después del nerf que se le viene, cae a Plus, muy claramente. O sea, no va a pasar ni por el rango S. O sea, Uranus no va a bajar ni siquiera el rango S, va a caer a Plus. De hecho, Uranus se utiliza como sidelaner, no como tanque puro y duro. Vale, sí, es tanque, pero no es tanque. No se utiliza como tanque. Y pues nada más, chicos, ya está. Con esto terminamos la tier list. Uranus, por desgracia, va a caer a Plus, me da mucha pena. Se les ha ido mucho la pinza a la gente, pero bueno. En definitiva, chicos, con esto terminaremos la primera tier list del año 2021, ¿vale? Con esto terminaremos la primera tier list del año. Y nada, aquí os dejo mi análisis, donde debería de ir cada uno, donde deberían de subir o bajar a uno o a otro, y poquito más. Y ya está, con esto tendríamos todo.
Nada más, chicos. Espero que hayáis disfrutado mucho de esta tier list. Dejadme abajo por los comentarios qué opináis. Deberían haber subido a este, bajado a este. Este debería estar aquí, este debería estar allá. Este debería buffear, este debería nerfear. Lo que sea, dejármelo abajo en la cajetilla de comentarios. Y nada, ya sabéis, abajo en la descripción del vídeo tenéis el canal de Twitch, donde voy a estar haciendo directo este 2021, ¿vale? Me voy a pasar a Twitch de nuevo. Y nada, dejármelo por abajo, ya sabéis dónde voy a estar. Dentro de muy poco comenzaré. Voy a estar en estos días de tranquileo, pero pronto comenzaré. Nada más, chicos, espero que hayáis disfrutado mucho. Y pues eso, tenéis el canal de Twitch, de Instagram, de Twitter. Tenéis por ahí para abajo el recuerdo rojo para suscribiros, la campanita de notificación de YouTube. O si os queréis que sea un nuevo vídeo, pues siempre os gusta el vídeo, dale like, suscribiros. Y hasta la próxima.